Buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos a que se conecte más gente. Bueno, empezamos ya. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia López. Soy socia del Departamento Inmobiliario del Despacho de Abogados Roca Junyent. Muchas gracias a todos los asistentes a este webinar que hemos organizado conjuntamente con Gesvalt y estamos transmitiendo tanto vía Zoom como vía YouTube para tratar un tema que está generando cierta inquietud en algunos operadores del sector inmobiliario. Y es el impacto que está teniendo la crisis del COVID-19 en la valoración de los activos inmobiliarios y, en caso de que existan correcciones de valor, el impacto que puede tener en los contratos de financiación. Para arrojar un poco de luz sobre estas cuestiones, hemos reunido a distintos operadores del sector inmobiliario. En primer lugar, a Sandra Daza, que es directora general de Gesvalt, compañía líder en consultoría y valoración de todo tipo de activos en las áreas inmobiliaria, financiera e industrial, que lleva más de 25 años en el mercado y opera en España, en Portugal y en Latinoamérica. Tenemos también a Javier Ricote, que es Senior Director Real Estate de CaixaBank y es profesor, al igual que yo, del Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, MDI, de la Universidad Politécnica de Madrid. Tenemos también a Gemma González, que es directora para Europa de Análisis Inmobiliario de Deutsche Pfandbriefbank, Bank, que es un banco europeo especialista en financiación inmobiliaria y financiación de inversión pública. Tenemos también a Vanessa Gelado, que es Senior Managing Director y Country Head de Hines España, que es responsable de todas las actividades de la compañía, incluyendo la ejecución de operaciones y la gestión de adquisiciones, nuevos desarrollos, desinversiones y servicios de gestión a terceros de todos los sectores de real estate. Hines es una firma privada de inversión inmobiliaria global fundada en el año 57 con presencia en 205 ciudades y 24 países. Y yo misma, en representación de Roca Junyent, que es un despacho de abogados multidisciplinar con 25 años en el mercado y experiencia en muchos sectores, entre ellos el inmobiliario y el financiero, y con presencia en las principales ciudades de España y a nivel internacional a través de la red de la. Al principio, el objetivo del webinar es conocer cómo está afectando la crisis a las valoraciones de los Silvia, inmuebles y los Silvia, efectos que tiene. Sí. se te oye muy mal, ¿eh? Hay muchísima interferencia y prácticamente no se te oye, lamentablemente, pero creo que sería bueno si te quitas los. Esto. ¿Me oye ahora bien? No, creo que es el micrófono de tus de A ver, voy a los quitarme canales. cascos. ¿Ahora se me oye bien? Un poco ¿Más o más. menos? Sí. Un poco mejor. Ahora, yo también oigo un poquito de ruido de fondo, pero ya he parado. ¿Ahora mejor? Bueno, sigo y si no se oye, me decís. Bueno, como comentaba al principio, el objetivo del webinar es conocer cómo está afectando la crisis a las valoraciones de los inmuebles
y los efectos que puede tener las financiaciones. Y es un tema relevante porque, como es sabido, en los contratos de financiación normalmente se incluye la obligación del prestatario de cumplir con una serie de covenants financieros, entre los que se encuentra el loan to value, que mide la relación entre el saldo vivo del préstamo y el valor del activo. Y en caso de incumplimiento del loan to value, los contratos de financiación suelen establecer la facultad del acreedor de exigir la amortización anticipada del préstamo y en caso de no restablecer el ratio, pues incluso el vencimiento anticipado al crédito y la ejecución de las garantías. Además, muchos de los contratos de financiación incluyen una cláusula de origen anglosajón, que es la cláusula MAC, en virtud de la cual, en caso de que se produzca un cambio material adverso en el negocio, en el resultado de las operaciones, en el propio colateral o en la situación financiera del prestatario, pues el acreedor estaría facultado también para resolver anticipadamente el préstamo y ejecutar las garantías. Es cierto que en España es difícil acelerar el préstamo y ejecutar las garantías por este tipo de incumplimientos siempre que el prestatario esté cumpliendo con las obligaciones de pago, ya que los jueces normalmente consideran que no se trata de un incumplimiento de una obligación esencial, sino de un incumplimiento de una obligación accesoria. Y más aún en la situación actual en la que el deudor pues, puede alegar la existencia de un supuesto de fuerza mayor que es el que impide el cumplimiento de esos ratios. También es dudoso que los propios acreedores en la situación actual quieran aplicar medidas tan extremas como la resolución del vencimiento anticipado de los préstamos por incumplimiento de ratios o por activación de las cláusulas MAC. Pero lo cierto es que el riesgo no solamente está en el vencimiento anticipado, sino que existen créditos para development en los que las entidades acreedoras podrían eventualmente denegar las disposiciones pendientes del crédito en base al incumplimiento de los covenants o por la activación de las cláusulas MAC. Por lo tanto, el riesgo existe y precisamente para valorarlo de forma adecuada estamos hoy aquí. Antes de dar la palabra al resto de ponentes, decir a todos los asistentes que las preguntas que quieran hacer las pueden hacer a través del chat o para los que estén conectados a través de YouTube, a través del chat de YouTube, y las contestaremos al final cuando terminemos a las que nos dé tiempo. Pues bien, empezamos con Sandra. Con Sandra Daza, Sandra, en esta situación me imagino que las valoraciones que habéis hecho de los activos han sido complicadas. La ausencia de comparables, nos gustaría saber qué metodología habéis utilizado, qué asunciones habéis hecho y sobre todo y fundamentalmente cuál ha sido la corrección de valor, si es que la ha habido, en función del tipo de activo. Bueno, muchas gracias, Silvia. No sé si se me escucha bien porque hemos tenido algún problema de sonido, pero si no hay mucha interferencia, pues continúo. Bueno, la verdad es que efectivamente el hacer valoraciones en un escenario en pleno confinamiento y en estado de alarma, pues la verdad es que es un reto de toda regla, ¿no? Que hemos vivido no solo nosotros, sino todas las de valoración. Básicamente, a mí me gustaría destacar, porque has comentado, bueno, las metodologías, qué precauciones o qué advertencias, ¿no?, se han tomado. Básicamente, bueno, el objetivo que hemos tenido y que realmente no dista mucho del que tenemos habitualmente es que, bueno, a la hora de emitir una valoración se tiene que utilizar siempre la metodología más idónea sobre la cual calcular el valor del activo utilizando los criterios de prudencia que se nos exigen, ¿no? Por otra parte, a nivel ya más global, es cierto que se daba una situación de una gran ausencia de comparables, pero tampoco una ausencia total de comparables, ¿no? Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido siendo muy sensibles a cada mercado y a la evolución de cada territorio, ¿no? También es verdad que el contar con una red local muy capilar te permite hacer un seguimiento del mercado muy cercano, ¿no? Y eso pues la verdad que es una ventaja. Por otra parte, desde el comienzo del estado de alarma se han incorporado una serie de advertencias específicas que hacían alusión fundamentalmente a las circunstancias excepcionales que decía del confinamiento y a la ralentización de la actividad, ¿no? Hubo también un serio debate sobre la conveniencia de ampliar el plazo de las valoraciones, ¿no? El plazo, la validez, digamos, ¿no?
de las valoraciones, ¿no? Y de hecho, en un primer momento, cuando se decretó, cuando se aprobó el Real Decreto por el cual se aprobaba el estado de alarma, pues quedaba de alguna manera implícito y podía pensarse que las valoraciones y las pues iban a quedar aumentada su validez precisamente por ese hecho, ¿no? Luego es cierto que bueno, ese debate dentro del seno de las entre nuestros clientes, fundamentalmente las entidades financieras y también dentro de nuestro propio sector, pues todos convenimos que prolongar los periodos de validez de una tasación precisamente en un escenario mucho más volátil del habitual, pues realmente podría incluso suponer un riesgo tanto para entidades financieras como para fondos de inversión, etcétera, y tampoco merecía la pena, ¿no? En relación a las correcciones del valor en función del tipo de activo, bueno, realmente las correcciones que se consideran, ¿no?, en función de las distintas tipologías, como decía, pues son muy diferentes en función del tipo de activo y de dónde se ubican, ¿no? Los sectores quizá más impactados, pues como todos entendemos, pues son el retail y la hostelería, fundamentalmente, donde mayores correcciones estamos percibiendo, pero también es verdad que estamos muy atentos a la evolución, ¿no?, a la evolución de las próximas semanas, también muy sensibles a esos posibles cambios de hábito, ¿no?, de consumo, que hablaremos también un poco más adelante, y qué capacidad tenga España de atraer en el segundo semestre de este año, de nuevo, el turismo, que es uno de nuestros grandes pilares económicos, de vuelta a España, ¿no? En el sector de oficinas, realmente ahí es verdad que nos vamos a encontrar en un punto de equilibrio, que veremos cuál es, ¿no? El de, por un lado, un menor número de trabajadores presenciales, pero al mismo tiempo que necesitan un mayor espacio de, ¿no?, de oficina. Y por lo tanto, bueno, esa demanda, esas necesidades de mayor espacio con ese menor número de trabajadores presenciales, pues veremos cómo impacta en los precios de las oficinas. A día de hoy, no se ha detectado todavía en el mercado importantes correcciones en oficinas. Esa es y lo estamos siguiendo muy, muy de cerca con, en este caso, con propietarios, ¿no?, de oficinas, a día de hoy, lo cual pues no significa que en los próximos meses esta evolución sea distinta. Hay dos mercados muy interesantes, uno que es el sector logístico y el residencial. En relación al logístico, bueno, todos hemos asistido al fuerte incremento, ¿no?, que ha tenido el comercio, el e-commerce, ¿no?, durante el periodo de confinamiento, ¿no? Hay que ver si ese crecimiento se va a consolidar y se va a convertir en un crecimiento estructural o si es algo bastante coyuntural. De hecho, ya esa evolución se está moderando en estas nuevas fases, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a tener que hacer un seguimiento bastante, bastante cercano. Lo que es cierto es que el volumen de inversión en el primer trimestre del año en el sector logístico duplicó al nivel de inversión del año anterior, y además incluyendo pues unas fuertes necesidades en última milla, ¿no? Pero también es verdad que es un sector que ahora mismo se está enfrentando a grandísimos retos, ¿no? Pues todos hemos vivido, ¿no?, y hemos asistido a roturas de stock. Están analizando de una manera muy exhaustiva toda su cadena de suministro. Vamos a asistir, y no dentro de mucho posiblemente, y seguiremos la senda de otros países como China, por ejemplo, que ya están en una fase más temprana, ¿no?, de apertura, a cambios muy importantes en las formas de delivery y en las frecuencias de delivery. No creo que tardemos mucho en verlo en España, y veremos cómo eso también impacta en los volúmenes de inversión y en los precios. Y por último, el residencial. También estamos asistiendo a tendencias interesantes, porque derivado del confinamiento, ¿no?, a las circunstancias que todos hemos vivido, al teletrabajo que todos hemos abrazado, en este caso por obligación, pues esto estamos viendo cómo hay una tendencia, unas nuevas preferencias de la demanda, ¿no? Y hay un incremento del interés por viviendas más grandes,
se valora mucho más positivamente pues unas terrazas, un jardín y las ubicaciones periféricas de los grandes núcleos urbanos que están mejor dotadas en términos de viviendas más nuevas en este caso pues mejor dotadas, pues la verdad es que vamos a ver cómo esto afecta directamente a los precios tanto en venta como en alquiler, pero también es verdad que esta es una tendencia de la que ya hablábamos antes del coronavirus, ¿no? La presión de la demanda y de los precios en los centros de las ciudades ya estaba desplazando, y hay muchos artículos de prensa en este sentido, ya estaba desplazando la demanda hacia la periferia de las grandes ciudades. Era por otro motivo, era por un tema de precios, pero la realidad es que ya estábamos viendo cómo incrementaban los precios de una manera pues muy importante en las periferias de las grandes ciudades. Así que sea por ese motivo o sea por el actual, porque son cambios en las preferencias de la demanda, sí estamos viendo que hay zonas que están aumentando sus precios y que bueno, pues que es una tendencia que se está consolidando. Perfecto, gracias Sandra. Javier, ¿cómo habéis gestionado vosotros durante estos meses las financiaciones y las carteras? Gracias Silvia. Buenos días a todos. Pues mira, la verdad es que lo hemos gestionado de forma muy intensa, porque yo creo que es como tocaba, siendo la situación tan excepcional la que hemos vivido, ¿no? Yo creo que con la misma intención, yo creo, toda la banca, al final, estar muy cerca de los clientes e intentando ayudar, ¿no? Y ciertamente siendo flexibles, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido, por un lado, gestionar toda la cartera que tenemos de préstamos, con proyectos y operaciones, donde básicamente lo que hemos hecho ha sido ayudar en esas operaciones a través de waiver e innovaciones. Ahí por daros alguna cifra, pues en estos meses hemos gestionado cerca de 600 millones en cuanto a innovaciones de operaciones de real estate. En la parte hotelera también, de hecho nuestro equipo de turismo lo comentaba el otro día, pues también mucha liquidez. Se hablaba pues un cuatrimestre con niveles de 1.100 millones de euros en operaciones de liquidez, casi 2.500 operaciones, es decir, que incrementas los porcentajes de comparables respecto al año anterior de actividad de una forma brutal. Por lo tanto, ese era el primer objetivo, como decíamos, es estar cerca de los clientes y ser flexibles en las financiaciones. Y luego, eso en lo que respecta a la cartera, y continuamos con ello. Y luego, respecto a las nuevas operaciones, pues sí que hemos continuado haciendo nuevas operaciones, es cierto. Llevábamos una inercia muy buena de negocio de los primeros meses del año, pero aún así tampoco hemos parado de hacer operaciones nuevas, ¿no? Tenemos algunos datos también. Yo creo que entre los meses más complicados, marzo y abril, hemos estado presentando operaciones de commercial real estate en Cominete por importes superiores a 700 millones de euros. Es cierto que, como decíamos, operaciones que ya venían de la inercia de primeros de año y entre medias también alguna operación puntual que ha surgido en estos meses, ¿no? Actividad que también, por contra, estamos viendo ahora que se está reactivando más a medida que pues, este confinamiento pues, está permitiéndonos salir. Yo creo que estamos ganando en confianza y estamos notando ese termómetro de operaciones nuevas que nos da un poco la visibilidad de esa evolución que en las últimas semanas pues, se ha incrementado. Y las operaciones nuevas, luego hablaremos con más detalle, ¿no? Cómo las hemos ido gestionando, pero bueno, yo creo que como toca en este momento, con la incertidumbre que tenemos, ¿no? Yo creo que con un mensaje de seguir haciendo operaciones nuevas, con más prudencia y con selección, ¿no? Gracias. Gemma, vosotros en los distintos sectores en los que operáis en Europa, ¿cómo lo habéis estado gestionando? Buenos días, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, pues yo creo que un poco como ya ha comentado Javier, La intención general del sector bancario, por lo que nosotros hemos podido ver a nivel europeo, que es donde operamos,
es un poco estar al lado de nuestros clientes en estas circunstancias tan excepcionales para ellos y para nosotros. Es verdad que estamos en un cambio de ciclo, que ya lo estábamos antes de que surgiese el problema con el coronavirus. Es verdad que estamos viendo, bueno, pues que algunos sectores se están viendo más impactados que otros, pero también es cierto que esta es una crisis muy distinta a la que, a la que vivimos en 2008 y 2013. Es una crisis en la que la banca está mucho más capitalizada, tiene unos ratios de capital mejores, es un momento del tiempo en el que las estructuras están mucho menos apalancadas, y eso nos permite pues trabajar conjuntamente con nuestros clientes y ayudarles pues a darles un poco un balón de aire con novaciones, con waivers, como ha comentado Javier, gestionando nuestra cartera lo máximo posible. Hemos tenido un trabajo muy intenso, como igual que ha relatado Javier, durante estos meses de gestión de nuestra cartera a nivel europeo. Nosotros hemos tenido waivers por importe de unos 2.000 millones a nivel europeo, pero solamente relacionados con coronavirus, lo que quiere decir que no era de productos que hubieran entrado en algún tipo de problema o que hubieran mostrado algún tipo de ajuste anteriormente, sino simplemente relacionados con estas nuevas circunstancias. Hemos estado ahí trabajando conjuntamente con nuestros clientes, pues atendiendo a su rediseño de los business plans, etcétera. Al final, no nos olvidemos de que financiamos a clientes que son expertos en lo que hacen y que confiamos en sus business plan y en sus productos cuando lo hacemos. Y esa ha sido un poco la tónica, de estar ahí, de ayudarles y de darles liquidez cuando lo han necesitado. Esa liquidez que tenemos ahora y que no teníamos en 2008 para poder echarles una mano. Y por otro lado, en las nuevas financiaciones, nosotros hemos seguido mirando operaciones nuevas, financiando operaciones nuevas. Es verdad que como comentaremos más adelante, pues las hemos podido mirar de un modo un poco más cauteloso en este ambiente de incertidumbre, pero sí que dispuestos a seguir con la inercia del negocio. Hemos visto nosotros en PBB que se ha ralentizado un poquito el pipeline durante el mes de abril, tal vez, pero que bueno, ya a finales de mayo, principios de junio, pues como dice Javier, esta actividad se vuelve a reactivar. Y sí que llevábamos muy buena inercia de los dos primeros meses del año a nivel europeo, y hemos cerrado cosas durante confinamiento y demás, pero bueno, es ahora cuando vamos a ver cómo llevamos esas nuevas financiaciones, que es algo que comentaremos más adelante. Perfecto, gracias, Gemma. Vanessa, vosotros, ¿cuál es la percepción que tenéis del comportamiento del mercado bancario en estos meses y qué impacto ha tenido la crisis en la valoración de vuestros activos? Bueno, primero me gustaría agradecer que hayáis contado conmigo para participar en este webinar y aprovecho para saludaros a todos. Respondiendo a tu pregunta, Silvia, y empezando quizás por la parte de valoraciones. Nosotros o bien valoramos mensualmente o bien valoramos anualmente. Solo tenemos un vehículo que valora mes a mes porque es un vehículo abierto. Entonces todavía, bueno, te diría que es un poco pronto, sobre todo de cara a muchas de las valoraciones anuales que hasta diciembre no haremos, y desde luego en las de marzo, pues acababa de empezar toda la crisis del coronavirus, con lo cual, bueno, en algunos casos hemos visto algún impacto, sí, pero también te diría que depende muchísimo de los activos, de la ubicación, del uso. Entonces, en algún caso hemos visto pues, que hay algunos impactos ligeramente a la baja, pero en algunos otros donde pues, quizás estábamos avanzando en nuestro plan de negocio y en terminar de alquilarlos, de hecho hemos visto movimientos al alza. Entonces, hay que, como siempre, es un poco complicado generalizar y no vale hablar aquí en media porque, bueno, pues cada activo, cada uso y cada ubicación es muy diferente, ¿no? Lo que sí es que, bueno, iremos viendo a lo largo del año a ver qué pasa. Como explicaba un poco Sandra, lo que sí que es verdad que casi todos los valoradores están incluyendo ahora una cláusula, que es un poco una cláusula de incertidumbre. Y bueno, pues que la entendemos perfectamente, porque es verdad que
hay pocos comparables de mercado a los que se pueda uno agarrar para justificar un movimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, a medida que avanza el año, veremos también cómo se va clarificando todo eso. Por el lado del mercado financiero, un poco en línea con lo que decían Javier y Gemma, ahí estoy completamente de acuerdo que yo creo que el mercado financiero, el mercado bancario, está en una situación muy diferente a la que teníamos en el 2008-2009. Vemos que el sector está mucho mejor capitalizado, tiene unos ratios de tanto de capital como de liquidez muy diferentes y por tanto lo que vemos es un sector que está volcado con sus clientes y que está volcado en apoyar, sobre todo, o sea, en la medida en que pueden, pues nosotros realmente no hemos tenido que solicitar a día de hoy ningún waiver, sí que hemos tenido algún tema de pues los típicos requerimientos de información que se incluyen en todos los contratos de financiación, pues hemos estado en comunicación constante con todos nuestros socios bancarios y para que supieran un poco lo que estaba pasando a nivel activo. Y lo que vemos es eso, un sector que está muy pendiente de asegurarse que si nos tiene que ayudar, cómo lo puede hacer y que no está buscando que al mínimo incumplimiento pues que tengamos un problema de verdad, ¿no? Con lo cual eso se agradece muchísimo de decir. Gracias, Vanessa. Javier, hablando de las nuevas financiaciones que comentabas antes, bueno, decías que existe disponibilidad de financiación, pero en las mismas condiciones que antes de la crisis, ¿cómo se han cambiado y cómo es previsto gestionar el riesgo en los nuevos proyectos? Ahora, las nuevas financiaciones, lo que decíamos, nosotros el mensaje que trasladamos es que queremos seguir haciendo operaciones, como no puede ser de otra manera, tenemos que seguir haciendo inversión real estate. Somos más prudentes y somos más selectivos, pero al final yo creo que esa prudencia y esa selección se traduce en tres cosas. Al final, las financiaciones en real estate son, como dice un compañero, J. Caballo Rey, es decir, son tres cosas, es apalancamiento, siendo más prudente en apalancamiento, siendo más prudente en estructuras, es decir, yo creo que las estructuras es lo que estamos pues ahora mismo trabajando más, ver los niveles de bullet balloon, esos son temas sensibles en la financiación, sensibles para el inversor, con su escenario de rentabilidad y cash on cash, y luego desde el punto de vista también de gestión de cash flow y de proyecciones, es decir, también estamos en un momento pues, con el que tenemos, pues, siendo un poco más prudentes, esas proyecciones tanto de rentas como de ocupación, que nos permita también hacer una explicación del repago de la deuda, ¿no? Y luego hay otro punto que yo creo que también es así, es decir, bueno, estamos en un momento donde las financiaciones pues empiezan a ser algo más caras. Eso es cierto, ¿por qué? Pues porque tenemos ahora mismo pues una asignación de rating a cada proyecto que incluye una rentabilidad ajustada a un riesgo, un consumo de capital, que con un escenario de incertidumbre hace que tengamos que pues, una sensible subida en alguna de las operaciones en los precios. Pero también es verdad que creemos que tampoco es algo que sea tan relevante teniendo en cuenta el escenario tipo de interés que tenemos y con un mensaje, sobre todo, yo creo, de necesidad y de ganas de invertir, ¿no? Luego, podemos también concretar, ¿eh? Es decir, yo creo que desde un punto de vista de activos, yo creo que ahí deberíamos también, pues bueno, yo creo que un poco en la dinámica de lo que ahora mismo tenemos en mercado, ¿no? En real estate no se puede generalizar, tienes que ir a activo concreto y a proyecto concreto. Y el decir que no se financia un determinado proyecto, pues puede ser aventurado, porque a lo mejor puede ser financiable, lo que hay que decir es cómo. Otra cosa es que sea un encaje para el inversor, para el propietario, que sea con garantía, que sea sin garantía. No es lo mismo un project finance puro, una financiación sin recursos en un especulativo, y una financiación en un especulativo con una sociedad patrimonial y un balance o con un recurso determinado, ¿no? Yo creo que hay muchos escenarios que se pueden ahora mismo comentar. Sí que es cierto que yo diría que ahora mismo, efectivamente, yo creo que estamos en un momento en el que los proyectos en desarrollo los vemos también con algo más de prudencia, donde al final, como decimos, pues al final es un tema de ajustes, de rentabilidad, perdón, de apalancamiento y de posibles refuerzos en cuanto a garantías.
Y luego, desde el punto de vista de asset class, pues yo creo que un poco en la misma dinámica que ha comentado Sandra y en la incertidumbre podemos tener, ¿no? Nosotros ahora mismo seguimos financiando todos los activos, es decir, estamos financiando oficinas, ¿sí? ¿Financiamos todas las oficinas? No. Seleccionamos las oficinas, vemos la deuda asumible, hacemos escenarios de cash flow y vemos un poco el encaje, si se puede o no reforzar. En temas de retail, pues bueno, tenemos un momento pues más complicado, de más incertidumbre sobre este tipo de activos, pero eso no quita para que podamos seguir financiando ciertas operaciones. La semana pasada hemos aprobado en comité una operación de retail reforzada también desde el punto de vista de estructura y con un apalancamiento pues algo más razonable. Logística, pues en logística, pues yo diría que muy vinculados a cash flow, ese cash flow que nos lo da la visibilidad de ciertos contratos nos ayuda a tener un refuerzo en lo que es la financiación. Es cierto que la logística ahora mismo, por la situación que tenemos, es la que ahora mismo está demandando un nivel importante de inversión, y esa financiación, pues yo creo que es quizá la que ahora mismo pueda ser más competitiva en distintas entidades. Nosotros siempre reforzando el tema del cash flow y de estructuras. Y luego los alternativos, pues un poco lo mismo. Yo creo que es muy importante el entender bien ese plan de negocio de cada uno de los activos para ir ajustando deudas asumibles tanto en residencias de estudiantes, residencias de ancianos y residencias en alquiler. Como decía, en las nuevas operaciones el mensaje nuestro es seguimos haciendo operaciones, seguimos haciendo inversión, somos más prudentes en estructura, que es lo que entendemos que ahora mismo toca, pero creo que el mensaje en ese aspecto siempre tiene que ser positivo, ¿no? Es un poco nuestra visión, ¿eh? Y por eso también os digo, prueba de ello, nosotros ahora mismo en nuestra cartera, no solo lo que durante los meses de marzo y abril presentamos con operaciones nuevas, sino lo que estamos haciendo ahora. Seguimos presentando operaciones nuevas, tenemos cerca de 900 millones de euros de operaciones aprobadas de real estate comercial. Y la dinámica, pues bueno, si en ese sentido, con selección, prudencia y con ganas de invertir, pero como os digo, en ese escenario. Y además pensamos, por último, por no enrollarme, que estábamos comentando antes la situación que tenemos ahora respecto a liquidez, los bancos y los propios inversores, y también comparándolo con la anterior crisis, ¿no? Yo creo que uno de los puntos claves es el apalancamiento. El apalancamiento yo creo que nos ha hecho estar en una situación ahora mismo mucho más cómoda a todos, ¿no? A los propios inversores y a los propios bancos, ¿no? Yo creo que esa trayectoria o esa inercia que hemos llevado después de la crisis de 2008, pues nos hace ahora mismo plantearnos en una situación donde tenemos unos niveles de apalancamiento pues mucho más bajos. Esto además está muy vinculado con los niveles de loan to value y que nos permite también, con ese refuerzo de balance y capital, pues tener una capacidad de inversión que yo creo que es lo que también va a necesitar el sector. Silvia, me permito decir simplemente una cosa que ha comentado Javier, y es que sobre las oficinas, ¿no? Que dices, bueno, pues seguimos financiando oficinas. Evidentemente, no todas las oficinas, pero es algo que tampoco hacíais antes. O sea, quiero decir que, no, que realmente digo, en ese sentido tampoco hay grandes cambios, ¿no? No, el comentario es, y yo creo que se puede extrapolar, es decir, nosotros no decimos que no financiamos esto, claro, o aquello. Claro, es claro. Decir, claro, en inmobiliario cada proyecto es distinto y puede tener sus bondades o no, pero también es verdad que un poco la estrategia nuestra es cómo lo financiaríamos, ¿no? Que muchas veces es incompatible con lo que en muchos casos un cliente quiere financiar. Básicamente ahí te vas a las garantías, al recurso y al balance, ¿no? Entonces, en oficinas yo creo que estamos en un momento donde también pues tenemos que ver la evolución de las tendencias, tenemos que ver la evolución o cómo afecta el teletrabajo a los espacios en ocupación y luego las rentas. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos todos, pues eso, ¿qué va a pasar con las rentas, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, en esas proyecciones o en esos escenarios de cash flow, pues haciendo ya algunas sensibilidades. Eso al final... pues ¿qué te da? Pues bueno, te da un nivel de deuda asumible determinado para cada proyecto, que como decimos, cada proyecto concreto tendrá. Hay algunos tipos de operaciones que sí que es verdad que ahora mismo tienen que estar mucho más reforzadas en oficinas, ¿no? Los especulativos, por ejemplo. Financiar hoy en día un especulativo con una incertidumbre en rentas y en ocupación y en demanda, pues es mucho más complicado. Tiene que estar reforzado. Tiene que estar reforzado con un prelet, tiene que estar reforzado con algo más, y viendo cada caso, pues dar una solución.
Pero sí, estoy de acuerdo con tu comentario. Perfecto. Gema, ¿vosotros cómo lo veis en PBB? Bueno, nosotros creo que Javier ha dado una visión general de cómo lo estamos viviendo un poco en todo el sector bancario. Realmente nosotros nos hemos caracterizado siempre por mirar proyecto a proyecto y mirarlo bastante en detalle, o sea que en definitiva eso para nosotros no ha cambiado. Nosotros estamos abiertos a hacer nuevo negocio, deseando hacer nuevo negocio y deseando apoyar toda esa nueva inversión que va a necesitar pues determinados sectores como el logístico, como habéis comentado, pues para desarrollarse y para salir adelante y estar allí y apoyar a los clientes en esas situaciones. En cuanto a qué tipos de financiaciones, bueno, pues tampoco podemos decir que no financiamos ningún sector porque, como muy bien ha dicho Javier, hay que mirar proyecto a proyecto, que es algo en lo que nosotros somos bastante especialistas, y de lo que hemos presentado durante estos 3 meses de confinamiento puedo decir que ha habido prácticamente de todos los sectores, oficinas, logístico, que es verdad que el logístico, bueno, pues hay un mayor nivel de inversión ahora mismo y por tanto hay una mayor demanda de financiación y llegan más proyectos, pero también hemos estado mirando algún proyecto de retail de bastante importancia, así como bueno, pues otro tipo de inversiones alternativas, residencias de estudiantes, etcétera. ¿Qué es lo que vemos en las nuevas financiaciones? Pues que estamos en un momento de, como no puede ser de otra manera, ser un poco más cautelosos. Y ser más cautelosos implica que nuestras estructuras pues van a ser un poquito más conservadoras. No podemos decir que no vamos a hacer esto ni lo otro, porque es verdad que lo vamos a ajustar a medida de lo que es el proyecto en sí, pero es verdad que hemos visto pues un pequeño incremento del coste de la financiación, pues por lo que ha comentado Javier, tenemos unos ratings, unas expected loss, ¿no? Entonces, al final, todo lo que sale de eso es un pequeño incremento de los márgenes, que tampoco creo que sea muy lesivo para los clientes en estos momentos. Hay que decir que no creo que vaya a marcar una diferencia con respecto a la situación pre-COVID. Por otro lado, en cuanto a las estructuras, pues sí que es verdad que estamos más precavidos en cuanto a asumir pues todo el riesgo de reletting de un proyecto especulativo por la incertidumbre de las rentas que ha comentado Javier. Y también, por otro lado, nosotros estamos poniendo mucha atención, ya la poníamos, pero estamos poniendo mucha atención en todos aquellos proyectos que son, bueno, pues que ya están construidos, que están alquilados, a la calidad de los inquilinos que tenemos dentro. Porque obviamente en esta situación, bueno, pues a lo mejor empezamos a ver empresas o inquilinos que empiezan a tener más o menos problemas. Entonces, la calidad de los contratos y de el inquilino o una garantía que te puedan dar empieza a tener muchísima relevancia, unido pues al business plan más o menos realista o más o menos adaptado a las nuevas circunstancias que tengan nuestros prestatarios. En definitiva, el mensaje es el mismo. Nosotros estamos abiertos a financiar, financiamos de todo siempre con unas estructuras que acompañen al riesgo implícito del proyecto y lo que vemos es, bueno, pues eso, que en estos momentos vamos a empezar a lo mejor a pedir algún tipo de garantía más o estar más precavidos. Es difícil, no hemos dejado de financiar debido al COVID ningún sector. Nosotros tenemos la misma estrategia de financiación que en enero y que en diciembre de 2019. Es decir, los proyectos que financiábamos en marzo son los mismos que hubiéramos financiado en enero. Y los mismos que vamos a empezar a financiar ahora. Lo único, bueno, pues que esas estructuras van a demandar un poquito más de garantías, como muy bien ha dicho Javier, pues tal vez una garantía corporativa o algún tipo de pre-letting en el caso de que vayamos a financiar algo que no tenga ningún inquilino todavía, etcétera. Un poco esa es la visión que estamos dando. Y seguimos con la inercia de los loan to values que hemos llevado desde que tuvimos la anterior crisis financiera. En esa anterior crisis financiera las financiaciones se hacían en unos loan to values bastante altos que nos pusieron en una situación bastante extrema. Eso se corrigió, lo hemos estado haciendo bastante bien en los últimos años y seguimos un poco en esa tónica.
pero creo que todos entendemos que bueno, las políticas de financiación son un poquito más conservadoras debido a la incertidumbre, incertidumbre en las rentas, incertidumbre en los tipos de productos, pues cuáles son las tendencias que vamos a ver en retail, qué es lo que vamos a ver, porque este incremento del e-commerce beneficia al logístico, tal vez no tanto al retail. Cómo va a cristalizar en España, lo que estamos viendo en otros países en Europa, por ejemplo, es que, por ejemplo, en el caso del retail, el incremento del e-commerce está haciendo que la mayor parte de las cadenas importantes o de inquilinos importantes se replanteen pues sus cadenas de tiendas abiertas físicamente. Sí que es verdad que la tienda física sigue siendo muy importante, pues porque tiene una función de flagship y de mostrar la colección y de dar esa experiencia al consumidor de tocar, de ver, de probar, etcétera, que ahora con el COVID, bueno, pues no podemos llevar mucho a cabo, pero eso está ahí. Pero por otro lado, bueno, pues están viendo pues incrementos de vacíos y sobre todo ajustes en las rentas. Lo mismo en las oficinas. En las oficinas estoy totalmente de acuerdo con Sandra. Bueno, pues tenemos un momento de incertidumbre en el que no sabemos muy bien cómo va a cristalizar el cambio. Sabemos que hay un cambio, lo que no sabemos exactamente es hacia dónde va y cómo va a cristalizar. Sospechamos que va a haber un cambio en las rentas, pero no podemos cuantificar todavía. Y ante estas situaciones, por ejemplo, del retail o del e-commerce o de oficinas que acabo de relatar, pues nosotros somos un poquito más conservadores en la estructura. Perfecto. Vanessa, enfocándonos en las nuevas operaciones, ¿qué percepción tenéis vosotros en relación con los requisitos de las nuevas financiaciones? Y también en relación con el precio, ¿está cambiando algo? ¿Se está ajustando más ese gap entre el ask y el bid? Bueno, por un poco reiterar lo que han dicho ya Javier y Gemma, pues nosotros sí que hemos visto un poco un antes y un después en cuanto a los parámetros, ¿no?, de las financiaciones para nuevos proyectos. Nosotros que estábamos en mercado porque estamos estudiando operaciones, pues si teníamos a lo mejor determinados parámetros pre-COVID, pero todavía no estaban firmados, digamos así, bueno, pues hemos visto que donde el apalancamiento al principio era X, pues ahora es X más, ¿no? Perdón, X menos, o sea, ya no se puede llegar al mismo montante de préstamo que antes. Las estructuras, como bien decían tanto Javier como Gemma, pues han cambiado, o sea, todo lo que es bullet, pues es complicadísimo ya de conseguir, o sea, tiene que haber amortización durante la vida del préstamo y también el coste de la financiación, tanto en comisiones de apertura como en márgenes, pues ha subido, ¿no? Es verdad que como mencionaba Javier, pues el hecho de que tengamos tipos muy bajos ayuda y que incluso pues a veces con derivados, ¿no?, con swaps, incluso puedas cerrar algún derivado que permita reducir ese coste, eso es así, pero bueno, sí que hemos visto un impacto y sobre todo además te diría en todo aquello que no es sota, caballo y rey, ¿no? O sea, en aquello en que a lo mejor tiene un poco más de riesgo, mira, Javier se ríe, pues, o de incertidumbre, pues bueno, pues es que está claro, ¿no? Al final aquí también luego hay que entender que como inversores, pues a lo mejor tenemos un horizonte muy diferente al que está pensando el banco, ¿no? O sea, nosotros quizás pues invertimos a 5 o 10 años y el banco está pensando qué pasa en los primeros 3, 4, 5, ¿no? Entonces, pues claramente necesitan más certidumbre que nosotros. Al final, si yo puedo tener uno, dos o tres ciclos para poder luego deshacerme de la inversión, pues es muy diferente que en su caso. Luego también, lo que también crees que financiación hay. Otra cosa es que a lo mejor tú tuvieras en tu plan de negocio que consiguieras una determinada financiación y que, bueno, pues las ofertas que llegan de los diferentes entidades bancarias, pues no sea exactamente lo que tú pensabas inicialmente en tu plan de negocio, ¿no? Entonces, ahí al final tú tienes que tomar una decisión como inversor, pues prefiero
quitar ya riesgo la operación y cerrar la financiación que hay disponible a día de hoy y al menos me aseguro que tengo algo de financiación, o bueno, pues si no tengo urgencia y a lo mejor no necesito necesariamente financiar en cuanto compro y puedo esperar un poco más, pues bueno, pues al final es un poco la decisión que tiene que ir tomando cada grupo inversor. Pero yo estoy de acuerdo con Javier y con Gemma que financiación hay y todo es cuestión pues de llegar a una estructura y a unos parámetros pues que tengan sentido para ambas partes, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que me comentabas un poco más por el lado ya del mercado de inversión, o sea, nosotros pensamos que este momento pues, es un momento muy interesante. Hemos visto una primera etapa, que era la etapa del confinamiento absoluto, que menos mal que ya hemos pasado, ¿no? Ahora estamos en la siguiente etapa, que es la etapa de la vuelta a normalidad, que vemos que se está produciendo de forma pues, muy, muy escalonada, muy paulatina, pero bueno, que estamos en ello. ¿Cuándo terminará esta etapa? Pues idealmente cuando haya una vacuna o un tratamiento que ya nos dé un poco más de tranquilidad a todos. Y hasta entonces sí que pensamos que es quizás un poco complicado hablar todavía de recuperación. Lo que sí que es verdad es que a diferencia de otras crisis hay mucha liquidez en los mercados y sí que creemos que el mercado va a reaccionar en cuanto termine esta fase de mayor incertidumbre. Por tanto, nosotros desde Hines, que a día de hoy tenemos una clara vocación de crecer en España, pues pensamos que es un momento muy interesante para estar en mercado. Creemos que también es un mercado que es mucho más sofisticado y mucho más institucional de lo que teníamos en el 2008 y 2009, con lo cual también creemos que será mucho más racional a la hora de, en un momento dado, de llegar a acuerdos. Estupendo. Sandra, cambiando un poco de tercio, ha habido bastantes consultas o también cierta inquietud en relación con el alcance de la directriz de Banco de España. Bueno, ha habido muchísima incertidumbre, ¿no? Con ese tema de. Yo creo que este es un gran momento para eliminar cierta leyenda, ¿no?, que se ha creado con ese asunto, ¿no? La realidad es que el Banco de España lo que hizo fue plantear, el 16 de abril fue esto, fue plantear, digamos, dos escenarios, un escenario de paralización, digamos, recuerdo que estoy hablando del día 16 de abril, y por otra parte un escenario de recuperación. Entonces, lo que dijo fue trasladar a las sociedades de tasación una serie de recomendaciones para que las llevásemos a nuestros criterios de valoración, ¿no?, derivados de la situación actual. En una primera fase se recomendaba intentar evitar la utilización del mercado, o sea, perdón, del método de comparación en aquellos supuestos en los que no se dispusiera de suficiente información. De al menos o seis transacciones o al menos de seis comparables de oferta contrastados y que diesen un fiel reflejo de la situación actual, ¿no? En este sentido, la verdad es que a todos yo creo que nos pareció bastante, bastante coherente y bastante prudente. En su defecto, bueno, se nos recomendaba utilizar otros métodos de valoración en función de la tipología de activo, ¿no? En una segunda fase, en la fase de recuperación, bueno, se recomienda de alguna manera aumentar la precaución a la hora de emitir valores hipotecarios, justificando muy bien pues los porcentajes de ajuste de los valores que se considerasen necesarios, ¿no? Y también introduciendo una serie de advertencias específicas. Esto en relación a la tasación ECO, ¿no?, regulada por el Banco de España. En relación a RICS, que en nuestro caso pues hay un equipo también que se dedica exclusivamente a hacer valoraciones RICS, pues más o menos ha sido muy parecido. El criterio de prudencia es el que se ha pedido trasladar con una serie de advertencias en este sentido, cosa que pues va muy en línea, ¿no?
Esta misma semana, de hecho, la Asociación Española de Análisis del Valor, de la que nosotros también formamos parte, ha emitido un comunicado que, bueno, indica que en base a los, en fin, a la situación actual, a los estudios de mercado actuales, bueno, se alcanza la conclusión de que hay suficientes evidencias de actividad en el mercado, fruto de, ¿no?, de la desescalada y del confinamiento, que confirman que ya nos encontramos en esa segunda fase que decía el Banco de España, ¿no?, en esa fase ya de recuperación del mercado, ¿no? Creo que ha salido varias veces, tanto por parte de Gema como por parte de Javier, y ahí estamos los valoradores absolutamente alineados, como tampoco podría ser de otra forma, en el sentido de, y lo llevo al ámbito de la valoración, en el sentido de que efectivamente ha habido pocos, muy pocos comparables en un momento dado, pero sí hay un profundo conocimiento del mercado que no desaparece, ¿no?, después de muchos años de ejercicio profesional. Hay un profundo conocimiento de las ubicaciones y también hay un profundo conocimiento de el análisis de los planes de negocio que plantean los clientes sobre sus activos, ¿no? Y por lo tanto, ese análisis de proyecciones, de esos planes de negocios, análisis de proyecciones de rentas, tanto en el ámbito ECO como en el ámbito RICS, pero al final demanda un análisis muy exhaustivo y muy detallado, que ahora pues es lógicamente incluso más reforzado, pero que nunca ha dejado de ser así. Por lo tanto, eso es algo que creo que es muy importante también, que lo mismo que dentro de los titulares de esta conversación será seguimos abiertos a la financiación, pues me gustaría que también quedase como titular seguimos haciendo nuestro trabajo con la misma pulcritud, al menos con el mismo espíritu que lo hemos venido haciendo, ¿no? Y en esta recuperación o en esta fase que comentaba, hombre, en mi opinión será una recuperación a medio plazo. En términos de mercado, en términos de también económicos, ¿no? Pero de hecho ya en mayo se están viendo, o hemos observado, un incremento de la actividad hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo parece indicar que cerraremos el año, pues no con buenos resultados, es evidente, no podemos dar la espalda a los datos macroeconómicos, ¿no?, ni a los datos de desempleo que estamos viviendo y que pueden incluso agravarse en los próximos meses. Pero también es verdad que en el año, posiblemente en la última parte de 2021, pues esperamos que veamos cifras positivas, ¿no? Por un lado, como ya han expresado tanto Javier como Gema, y también Vanessa, ¿no?, hay una muchísima mejor situación de nuestro sistema financiero. También importante, un plan de choque encaminada a la revitalización de la economía, en este caso por parte de la Unión Europea, y posiblemente también si nuestro gobierno decide implementar incentivos fiscales importantes, pues también veremos, espero que experimentemos ese retorno en términos positivos. Y el sector inmobiliario, en esta crisis actual, pues confío en que va a ser uno de los dinamizadores de nuestra economía, y de hecho, también a cierre de mayo, me parece un dato interesante para compartir, el paro registrado en el sector de la construcción ha descendido en más de 23.000 personas, lo cual significa que es casi un 7% menos del registrado en el mes de abril. Evidentemente la coyuntura del mes de abril con un parón total de la construcción pues lo explica, pero de alguna manera también nos da cuenta de que aquellos proyectos que quedaron paralizados o aquellos proyectos que se han iniciado ahora, pues están siguiendo su curso, ¿no? Por lo tanto, bueno, de alguna manera nos ayuda también a que cuando surjan oportunidades, que las hay y las va a haber, ya lo ha dicho Vanessa, que como muchos inversores pues están muy expectantes ante las oportunidades que nos va a brindar el mercado, pues cuando surjan esas oportunidades, este es un momento muy interesante para ello. Seguimos también en un escenario de tipos de interés en mínimos históricos, ¿no? Así que yo creo que esto, unido a esa mayor actividad del mes de mayo en el ámbito de la actividad hipotecaria, nos puede dar al menos ciertas esperanzas de que la recuperación de esta situación vaya a ser más rápida que la que hemos sufrido, como bien decía Gemma, en 2008 y 2013, que nos ha costado años recuperarnos. Y para los viejos del lugar, que ya llevamos unos años en esto, pues la verdad es que no repetir esa experiencia sería más que deseable, la verdad. Desde luego.
Vale, pues nos quedan 5 minutos. Si queréis, vamos a las preguntas. Una dice: en versos, la demanda de resistencia no es la respuesta de crisis. No te escuchamos, Silvia. ¿No? ¿No me escucháis? No. A ver. Ahora mejor, ¿eh? Ahora mejor otra vez, sí. Ah, vale, es que se va y viene, perdonad. Dice, en diversos medios hemos leído que la demanda de residencial no ha bajado, únicamente estamos inmersos en paréntesis coincidente con el estado de alarma. ¿Es razonable pensar que cuando se haya recuperado la confianza sanitaria, vacunas, recuperemos también los niveles pre-COVID? ¿Qué opináis? Bueno, no sé si se refiere a demanda de residencial en compra o en alquiler. Si queréis, empiezo contestando yo, aunque me voy a enfocar más bien en demanda de residencial en alquiler. Nosotros no estamos ahora mismo considerando planes de negocio que tengan que ver con promoción y venta de unidades, sino simplemente residencial en alquiler. Y bueno, nosotros para residencial en alquiler, la verdad es que creo que va a ser un segmento que si cabe debería tener mejores perspectivas casi que antes, ¿no? Lo que está claro, un poco lo que apuntaba Sandra, es verdad que aquí no podemos olvidar tampoco las variables macroeconómicas, que vamos a tener pues un descenso del PIB importante, que va a haber mayor desempleo que antes y por tanto, bueno, pues potencialmente va a haber más demanda que antes para alquilar, porque comprar pues quizás vaya a ser todavía un poquito más complicado para mucha gente que no pueda llegar al nivel de ahorro necesario para afrontar la compra de una vivienda, ¿no? Con lo cual, nosotros sí que hemos visto, o sea, incluso si ves estadísticas de Idealista, pues incluso el número de visitas en general ha bajado durante el estado de alarma, pero porque claramente es que no se podía ni hacer, aunque Idealista yo creo que ha sido súper proactivo en intentar poner medios a disposición de los clientes para poder visitar virtualmente, pero bueno, siempre es un poco complicado, ¿no?, hacer todo virtualmente, y entonces a medida que estamos saliendo ya en ese plan de desescalada, pues yo creo que se verá, sí que habrá algo de demanda embolsada, seguro, vamos. Yo en este sentido, y respondiendo a la pregunta, yo creo que, totalmente, lo iba a decir, efectivamente, yo creo que sí hay una demanda embalsada que ahora creo que nos puede llevar a un cierto espejismo de actividad y así por lo menos lo indican, pues por ejemplo, grandes agencias, ¿no? Grandes agencias inmobiliarias que tienen una actividad frenética de visitas, que ya estaban planificadas y otras que han surgido durante el periodo de confinamiento, ¿no? De nuevos leads, ¿no? Y de interés en compra. Pero creo que efectivamente eso corresponde a una demanda posiblemente sí embalsada, ¿no? Si se puede, o latente, ¿no? Si se puede decir así. La pregunta creo que dice si es razonable pensar que vamos a estar en escenarios pre-COVID, ¿no? Yo creo que en residencial, yo personalmente no confío en que volvamos a estar tan pronto, ¿no?, en escenarios pre-COVID, y estoy de acuerdo en que posiblemente el alquiler se va a ver muy reforzado en estos próximos trimestres. También es verdad que el mercado de compra, al menos en obra nueva, se va a ver muy poco impactado, porque es verdad que con el porcentaje de preventas, ¿no?, necesario para empezar promociones, pues es cierto que ahí no vamos a ver impacto, pero en segunda mano, y como bien decía Vanessa, ¿no?, yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante, ¿no?, de seguimiento del mercado, y sí hay algunos impactos, sobre todo en aquellos lugares donde se ha volcado mayor oferta nueva, ¿no?, incluso la proveniente de habitualmente del mercado turístico, ¿no?, de dedicado al alquiler turístico. Pero en ese sentido, a mí me cuesta personalmente, y por supuesto abierta que me llevéis todos la contraria, pero me cuesta un poco pensar que vayamos a estar tan rápido cerca de los de la coyuntura que teníamos antes del COVID.
Vale, otra pregunta para Vanessa. Dice, ¿cómo veis las variaciones en las tasas de descuento y yields en oficinas prime, logística, locales pie de calle, hoteles, etcétera, hasta finales de 2020? A ver, perdona, que estaba con respecto a ver, tasas de descuento, o sea, que es un poco más por el lado de las valoraciones, pues lo normal es que en función un poco de cómo vaya el año, pues efectivamente en un periodo como este, normal es que empieces a ver que las tasas de descuento suben. Al final, si te sube el coste de capital por el lado de la financiación, obviamente te va a subir también un poco por el lado de la inversión, ¿no? Con lo cual al final te lleva a que la tasa de descuento va a tener que ser mayor. ¿Cuánto? Pues todavía es muy complicado de decir, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo del año. Nosotros ahora de momento no estamos muy preocupados por eso. En cuanto a variaciones en yield, pues bueno, aquí otra vez va a depender muchísimo de cada activo. O sea, lo que sí que creemos es que lo que es producto prime y producto core, pues no debería tener unas variaciones muy sustanciales en yields, la verdad. Sobre todo, además, como decía Javier antes, teniendo en cuenta dónde están los tipos de interés. O sea, el diferencial que tienes a día de hoy entre tu tipo de interés de referencia y los yields, pues es muy sano, ¿no? Es mucho más sano que al principio de la crisis financiera del 2007-2008, donde casi no había, o sea, estaban los tipos habían subido mucho y el yield estaba muy cercano a donde estaba el tipo de interés. Ahora eso no es así, tienes un diferencial que creemos que tiene un sentido para el inversor inmobiliario. Ahora, en producto, otra vez, producto de valor añadido o producto especulativo, pues claro, al final, si tú no sabes cuál puede ser la renta o no sabes cuáles pueden ser los tiempos de una reforma, de una promoción, porque no sabes exactamente qué va a pasar con las licencias, porque no sabemos exactamente cuándo nos las van a dar y tal, pues bueno, ahí es donde quizás puede haber un poco más de decalaje y va a depender también muchísimo del momento de la operación. O sea, si la operación se tiene que hacer ya, pues a lo mejor un vendedor tiene que estar dispuesto a aceptar una corrección en precio sustancial. Pero vamos, tampoco creo que esté diciendo nada que no sepamos todos, ¿no? Vale, esta pregunta para Javier y para Gemma dice, nos preguntan si se están estudiando líneas de financiación directa a empresas que fabrican casas prefabricadas unifamiliares, cuyo coste ahora paga el edificio. Pues yo honestamente la verdad es que no tengo ese detalle. Yo entiendo que esto es como cualquier petición de financiación donde efectivamente, pues bueno, el alcance de esa garantía pueda ser o no lo suficientemente válida para asimilarla a una propiedad inmobiliaria no prefabricada. Entiendo que es algo en lo que se tendrá que avanzar, pero sinceramente no tengo el detalle de que haya una línea específica. Yo creo que de momento se analiza como una operación de financiación normal, sin, en este caso, la experiencia de la garantía hipotecaria que tienes para otros activos, ¿no? Sería cuestión de ver el caso concreto y valorarlo de una forma más global. Sí, nosotros tampoco estamos viéndolo en estos momentos. De hecho, no tengo ningún tipo de experiencia que pueda compartir en casas prefabricadas o financiación de casas prefabricadas. Supongo que es algo para mirar pues por banca un poco más retail. Nosotros salir a volúmenes a lo mejor un poco más grandes, este tipo de proyectos pues no nos llegan y no tengo mucho más. ¿Es cierto que hay algún tipo de promotores que están desarrollando unas construcciones prefabricadas que agilizan mucho los tiempos y los costes? Y bueno, al final, pues esa promoción sí que se puede llegar a financiar y evidentemente la compra. No es lo mismo una financiación de una promoción de un bloque que tenga una determinada técnica de construcción que una financiación de un activo aislado prefabricado. O sea, hay que ver el caso concreto. Vale, la última pregunta nos piden si podéis comentar algo sobre inmuebles de uso turístico.
Pues sí, comentamos. Yo lo que os comentaba antes, ¿no? Yo creo que nosotros desde CaixaBank, pues bueno, tenemos un equipo especializado en turismo, solo hace turismo, y la actividad que ha tenido en los meses, en este primer cuatrimestre, ha sido brutal desde el punto de vista de apoyo al sector. Es decir, estábamos hablando de más de 1.100 millones de operaciones de liquidez y casi 2.400 operaciones. Nosotros mismos, desde nuestro equipo, hemos seguido viendo operaciones turísticas, apartamentos turísticos. Y bueno, yo diferenciaría, por un lado, todo lo que es la situación del sector hotelero, donde ahora lo podemos decir, bueno, y pues estamos en una situación, pues viendo cómo reacciona el turismo con esta nueva situación, nueva fase, una situación también de stand-by en la parte de renegociación de contratos. Y desde un punto de vista más de activo, apartamentos turísticos, otro tipo de actividad, pues bueno, nosotros pensamos que como siempre, es decir, seleccionando con una buena ubicación, el mundo no se para que se pare durante muchos años, ¿no? Pensamos que esto es coyuntural y hay ciertas operaciones que bueno, pues se tiene que dar una solución, como no puede ser de otra manera, la financiación, y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, pues yo creo que el compromiso con el sector es claro y bueno, pues confiando en que esto mejore, no puede ser de otra manera. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo. Creo que la situación actual del turismo es plenamente coyuntural, que el tema del COVID pasará. De hecho, se acaban de abrir las reservas para el sector turístico español en esta última semana y estamos viendo cómo el nivel de reservas está siendo muy positivo y muy bueno, lo que es un primer, no sé, un primer test de cómo vamos a funcionar. El turismo es un fenómeno que no va a desaparecer, puede que cambien sus patrones de comportamiento o de consumo, pero es un fenómeno que no va a desaparecer y, como muy bien dice Javier, pues hay ahí determinados proyectos o productos que dependen del turismo, no solamente la vivienda turística y el sector hotelero, sino que hay más productos que pueden estar muy ligados a la evolución del turismo, pues que hay que financiar y que, bueno, pues dado que esto es una situación temporal y esperemos que pasajera y que pase lo antes posible, pues habrá financiación para ellos, por supuesto. Pues me temo que ya se va a terminar, salvo que queráis añadir algo más. Creo que ibas a decir algo, Javier. No, era pues confirmar lo que estaba comentando Gema, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos un momento en el que tenemos que ver cómo evolucionan las cosas, ganar confianza, ver que efectivamente, como dicen algunos, se ha ido la cometa y que en el sector turístico estamos convencidos de que las cosas se verán de otra manera. Perfecto. Pues nada, podríamos estar aquí horas, ha sido un debate muy interesante y yo creo que nos vamos todos un poquito más tranquilos, ¿no? Porque, bueno, hay liquidez, hay operaciones, hay financiación, con cautela, evidentemente, pero bueno, la situación no es la misma que había antes de la crisis, pero no es tan dramática, se impone la cautela y esperemos que podamos volver a velocidad de crucero muy pronto. Pues muchísimas gracias a los cuatro y nada, nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. En especial a los asistentes. Muchas gracias. Gracias.